Ahí ya está grabando, ¿no? Entonces, la semana antepasada habíamos hablado de toda la teoría sobre cómo las redes neuronales son algoritmos que buscan un aproximador universal a la función acumulativa de una distribución de probabilidad, ¿no? A la CDF. Entonces, habíamos hablado. Ay, Dios bendito. No sé si les enseñé, pero hay unas formas como muy típicas. Mira, most common probability, most common CDFs. Ustedes pueden ver, tenía una yo de unas. Hay ¿Qué es una un CDF? imagen. Ahora te explico, pero. Probability distribution. Ah, esta me gusta mucho. Hay esta fotito bien padre. Que si ustedes vieron lo que busqué, ¿no? Bueno, les paso la foto ahorita por WhatsApp. Pero vean, estas cosas de aquí son las formitas que tienen normalmente las distribuciones de probabilidad. O sea, lo bonito del randomness es que nunca es too random, ¿no? O sea, por muy aleatorio que sea, dado suficiente número de ejemplos, se acomoda de cierta forma. O sea, si tú, por ejemplo, dejas caer un vaso al piso, que es un ejemplo muy típico de una distribución, vas en el antro, se te cae tu chelita, cae de cierta manera, ¿no? Aunque las gotas salgan volando, algunas más lejos que otras y todo, siempre hay una parte donde está más denso, donde cayeron las gotas, y luego ya lo demás son como outliers, ¿no? Entonces, en todo evento aleatorio de la vida, salvo que de verdad, o sea, sea como la de Bernoulli, que está muy jodida. Bernoulli, si se dan cuenta, hay como un piquito al principio y un piquito al final, ¿no? O sea, que es Bernoulli se dedica a modelar cosas completamente atípicas, ¿no? Entonces, y luego tienes como las distribuciones uniformes, que todos los eventos son igual uniformes. Entonces, por ejemplo, una distribución uniforme sería aventar una moneda, ¿no? Si tú avientas una moneda que no esté cargada, es decir, que sea una moneda parejita, bien hecha, y la avientas, siempre dado suficiente número de ejemplos, se distribuye 50-50, ¿no? Entonces normalmente tienes 50 águilas, 50 sol. Lo mismo un dado que no esté cargado nuevamente, ¿no? Si vas a Las Vegas o cosas así, pues obviamente los dados ya están súper maleados para que caigan más de cierto tipo que de otro tipo, para que gane siempre la casa, ¿no? Pero si tú estás hablando de unos dados justos y unas monedas justas, dado que los tires suficientes veces, siempre vas a tener o sea, la misma probabilidad para todas las opciones posibles, ¿no? Entonces, en un dado que pueden caer seis opciones posibles, pues dado suficiente tiempo, y pueden hacer el experimento en Python o cualquier otra cosa de samplear cosas random o en la vida real aventar dados, eventualmente cae cada cosa con un sexto o un medio, dependiendo. Sí, o sea, las opciones posibles, ¿no? Las opciones posibles casi siempre tienen la misma probabilidad, entonces es una probabilidad uniforme. Y luego Bernoulli es lo contrario, es aquí, por ejemplo, la más común es esta, que es la distribución gaussiana, ¿no? Entonces tienes la media, y luego lo que decía ahorita Richard Stein, ¿no? De las desviaciones estándar, que es qué tanto se alejan los datos de la media normalmente, ¿no? Entonces, en una distribución gaussiana o distribución normal, los datos casi siempre son 33% para la derecha de la media y 33% para la izquierda a una desviación estándar, ¿no? Y luego de ahí se van haciendo cada vez más atípicos, más atípicos, más atípicos, pero casi todo cae dentro del 67% de la función, ¿no? Entonces, la función que describe estas curvas se llama la CDF, la función de distribución acumulativa, ¿no? Cumulative Distributive Function. Entonces, sí. Entonces, estas son como las familias más comunes de CDFs. Entonces, lo que va a tratar de hacer la red neuronal es aprender cuáles son los pesos o la combinación de números por las cuales tienes que multiplicar para convertir un dato completamente aleatorio en la distribución de tu dataset, ¿no? Entonces, si yo me agarro un dataset cualquiera, mi dataset sigue alguna distribución
de probabilidad, ¿no? Al final, si es, por ejemplo, texto, si yo tengo, por ejemplo, un vocabulario de 100 palabras, ¿no? Y yo quiero decir, ok, voy a agarrar un dataset de los libros del mundo. Me voy a dedicar únicamente a todos los libros de menos de 300 páginas del mundo, ¿no? Y entonces saco cuál es la cantidad promedio de palabras en una página, de acuerdo al tipo de fuente, lo que sea, ¿no? Entonces me agarro y digo, ok, voy a hacer un dataset de todos los libros en español de menos de 300 páginas, donde cada página tenga un máximo de 120 palabras, ¿no? Entonces quiere decir que, y mi vocabulario va a estar limitado a 10,000 palabras. Entonces, por muy grande que sea la distribución de probabilidad, hay un número finito de los libros que se pueden escribir como combinaciones y permutaciones de 10,000 palabras, de a 120 palabras por página en 300 páginas, ¿no? O, por ejemplo, un iPhone. Si yo quiero expresar todas las fotos que se pueden llegar a tomar en un iPhone a lo largo de la vida, es un número finito, ¿no? Porque hay un número finito de combinaciones y permutaciones de todos los píxeles de la definición, de la resolución de la cámara del iPhone. Entonces, todas las fotos que pueden ser tomadas en un iPhone tienen una distribución de probabilidad, ¿no? Entonces, siempre se puede encontrar una red neuronal que aproxime, dado suficientes ejemplos, la distribución de probabilidad de los datos en cuestión, porque la mayor parte de las cosas que se hacen en una computadora son finitas, ¿no? Si estoy hablando ya de eventos naturales o cosas cuánticas, ahí sí ya me chingué, porque ahí sí, para que vean, pues es infinito, ¿no? Entonces ahí ya valió madre. Pero mientras sea una representación de datos, es finito, ¿no? O sea, hay un cuento de Borges sobre esa biblioteca, esa biblioteca que de la... como que la biblioteca que tiene todos los libros posibles escritos. Es que... la librería de Babel o la biblioteca de Babel. ¿Está en el Aleph, estará? ¿O? Exactamente. Ya. Ahí mero. Sí, para que veas, ese güey estaba pensando en cosas que resultan en una clase de inteligencia artificial 70, 80 años después. Está perro, ¿no? Es de esos escritores que son muy cultos. Ese es de los... Lo que sea que salga, sale bien interesante. Es de los meros meros, ese brother. ¿Qué onda, güey? Borges tiene una extraordinaria definición sobre el infinito y el álgebra. Ahí luego les aviso. De hecho, bueno, fue los primeros que entendió que había infinitos de diferentes tamaños de una manera muy conceptual. Compártelo, suena fascinante, mi estimado. Échalo. O sea, ¿lo del hotel de Cantor o qué? Sí, justo. El teorema de Cantor. Sí. No es el teorema de Cantor. El teorema de Cantor es otro. El teorema de Cantor es el de conjunto en tercios. Y hay uno del hotel infinito, ¿no? De que tienes los números y puedes meter otro... No, o sea, que si tú tienes un hotel con todos los números, siempre puedes meter como otro número y desplazando todo. Sí, pero es el principio, es la aplicación del principio de Arquímedes para tener conjuntos ordenados. Okay. Pero necesitas un sistema con axioma de elección, porque siempre tienes uno que elegir. Si no tienes el axioma de elección en tu base axiomática, no puedes. Eso también suena súper interesante, Hugo. Pues igual y compártenos, güey. En el grupo. Les pase el artículo este de Borges. Órale. Yo, lo de los infinitos a diferentes tamaños suena contraintuitivo y muy interesante. Pero bueno, sigámonos. Sí. Entonces, la CDF es justo la función que define, dado cualquier X, cuál va a ser la Y que va a aparecer aquí, ¿no? Entonces, si yo hago un sampling, o sea, si yo, por ejemplo, en el caso de un dado, ¿no? Yo meto, o sea, una tirada de dado va a ser algún punto en esta distribución, ¿no? Entonces, al final, dado suficientes ejemplos, pues mi gráfica de puntos va a terminar describiendo alguna de estas, ¿no? Nada más que estas funciones de probabilidad, al final, pues son como la forma ideal. Así como en la naturaleza no existen cuadrados perfectos, a menos de que sean artificiales, ¿no? O sea, de que tú hayas cortado un cuadradito y aún así, pues a nivel molecular no son
perfectitos. Así las CDFs no son perfectas, pero sampleando suficientes datos y quitando los outliers, la densidad al final modela alguna de estas distribuciones. Entonces, nuestro dataset, el que sea, ahí, ¿quién está viendo? Ah, perfecto. Gracias, Hugo. Entonces, nuestro dataset, sin importar qué dataset sea, va a tener alguna función de probabilidad que la describa, ¿no? ¿Cuál es el tema? No sabemos cuál es. O sea, va a haber una, ¿no? O sea, puede ser que sea una de Poisson, puede ser que sea una geométrica. El tema es que no la conocemos. Y lo que nos va a ayudar a hacer la red neuronal es encontrar esa CDF. Entonces, el output de la red neuronal va a ser la distribución de probabilidad. Entonces, la red neuronal se puede entender como un aproximador universal, no a la CDF directamente, sino a la inversa de la CDF, ¿no? Porque va a entrar un vector random y lo que va a salir es la distribución de probabilidad de que ese sea de cierta categoría o de un continuo de valores, por ejemplo, en el caso de precios de las acciones, ¿no? Entonces, pero yo no la conozco, entonces por eso la aprendo, ¿no? Entonces, eso es lo que habíamos visto. Y luego también habíamos visto cómo montar GPUs. Entonces, esto que tengo aquí es un Colab Notebook. Entonces, hay una empresa que se llama Jupyter, que hace los Jupyter Notebooks, que son cuadernos que puedes ir corriendo código celda por celda. Y aparte ponerle como comentarios y cosas así. Y entonces corre aquí dentro de los servidores de Google. Entonces está cool porque ya tiene GPUs y todo y los puedes correr aquí. Entonces si se meten a colab.google.com, no, colab.research.google.com, tienen la opción de los Colab Notebooks y pueden crear este tipo de Jupyter Notebooks que tienen una mezcla entre código y texto y links y todo. Bueno. Y corren sobre servidores de Google. Y luego aquí también les va soltando ciertos recursos y de vez en cuando hay disponibles recursos como GPUs, ¿no? Entonces, de vez en cuando puedes correr GPUs o TPUs aquí en el notebook. Déjame ver. Colab Pro. Ahí está. Hay un Colab Pro, pero es que aquí en Europa no está disponible, pero trae GPUs y así. Entonces, para que luego lo chequen si quieren probarlos. Entonces, esto es el código de una arquitectura muy específica que se llama BigGAN, que lo que hace es generar imágenes de muy alta resolución entrenado en ImageNet, ¿no? ImageNet ya habíamos hablado que era este dataset gigante que fue de las primeras competencias que hubo para clasificación de imágenes. Entonces, trae 1,000 clases y, por ejemplo, yo qué sé, gente nadando, ¿no? No entiendo para qué ponen que las tiene y luego no las enseña. Bueno, pero el punto es que trae un montón de... Trae 1,000 categorías con chorros de imágenes, ¿no? Y... aquí está. 14,197,122 imágenes. Está brutal, ¿no? Entonces, y lo que está padre también es que los ordena en una ontología. En AI, creo que de ontologías no les había hablado nunca, son bien útiles las ontologías, por ejemplo, WordNet. WordNet es un arbolito de todas las palabras que existen en el inglés. Entonces, puedes ver las dependencias entre palabras. Y trae un índice específico para cada palabra con su... O sea, clasificadas, ¿no? Por ejemplo, trae... Divide todo el inglés, lo divide en 25 categorías que tienen que ver con acciones, animales, artefactos, propiedades,
conocimiento, comunicación, eventos, emociones, comida. Entonces, todas las 120 mil palabras del inglés las clasifican 25 grupos semánticos y te dice cómo dependen unas de otras y las etimologías, ¿no? O sea, cómo derivaron unas de otras, qué palabras están relacionadas. Entonces, para Natural Language Processing es súper útil las ontologías, que son básicamente clasificaciones, como las taxonomías en biología, así en cosas lingüísticas y cosas matemáticas, tenemos las ontologías, ¿no? Que son, pues, eso, clasificaciones de conceptos. Entonces, y sobre todo clasificaciones jerárquicas de conceptos, ¿no? Entonces, WordNet, les recomiendo mucho echarle un ojito. Luego hay, obviamente, WordNets en español. No hay como un WordNet universal como en inglés que lo hace Princeton. En español, o sea, hay uno de la Universidad de Chile, este de Sevilla. Ha habido muchas WordNets, pero todavía no hay uno unificado. En español la investigación no es tan organizada como en inglés, sobre todo porque la gente no coopera, ¿no? Entonces, pues se van a tener que apegar a alguna WordNet en español. Entonces, pues eso, ontologías. Entonces, esto toma las imágenes de ImageNet, que es una ontología de imágenes, con millones de imágenes, y te deja generar imágenes de ImageNet, ¿no? Entonces, ¿qué hace aquí? Esto está usando una librería que se llama TensorFlow Hub. Está bien padre. No sé si se las he enseñado antes, pero TensorFlow Hub es un diccionario de modelos ya preentrenados de Google, ¿no? Entonces, que puedes, claro, cargar en TensorFlow. Entonces, ya trae modelitos preentrenados de madre y media. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer clasificación de texto o cosas así, me meto a la sección de texto y hay muchas arquitecturas ya preentrenadas. ¿Cómo hacer qué arquitectura me sirve? Pues me voy a Papers with Code, que no sé si ya lo habíamos visto, creo que sí. Uh-huh. Entonces, Papers with Code documenta el estado del arte de todos los problemas. Entonces, yo me meto a Papers with Code y, por ejemplo, voy a Semantic Segmentation, por decir algo, y veo que tengo este dataset de Cityscapes y que el método más top es este de HRNet OCR, ¿no? O que en Pascal VOC, EfficientNet. Entonces, yo me puedo ir aquí a TensorFlow Hub y ver si de puro churro esa arquitectura está disponible dentro de los modelos de TensorFlow Hub, ¿no? Entonces, a lo mejor nada más quiero los de Object Detection, entonces quito los demás. ¿No? Entonces, aquí están todos los modelos de Object Detection. Entonces, yo veo EfficientNet, ¿no? Quedamos que era EfficientNet el más pro y aquí está disponible en TensorFlow Hub. Entonces, yo lo puedo agarrar aquí y ya viene un modelo preentrenado. Aquí te dice, EfficientNet, Object Detection Model, que es una SSD, bla, 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 entrenada en Coco, ¿no? Entonces digo, chingón, pues lo bajo entrenado en Coco y ya nada más lo fine-tuneo en mi dataset personal. Entonces aquí ya te viene cómo es que lo importas de TensorFlow Hub. Y entonces ya te lo baja y te lo deja disponible para usar en TensorFlow. Entonces, esta madre te ahorra una de tiempo así, pero brutal, ¿no? O sea, mi pipeline de vida normal, antes de inventar cualquier cosa nueva, es, ok, pues tengo que hacer esto, ¿no? Entonces, voy a Papers with Code a ver qué pedo que hay, qué es lo más nuevo. Aunque es bueno siempre acostumbrarse a estar leyendo qué es lo más nuevo para tenerlo en top of mind. Pero, sí es un problema que no he trabajado mucho hace años. O meses, porque en AI es muy raro que sean años. Pues vas aquí, ves que es lo más nuevo, ves si está disponible en TensorFlow Hub, lo pruebas, ves si funciona bien en tu problema, out of the box, si no lo fine-tuneas, pruebas unas 3 o 4 arquitecturas y ya a menos de que neta ninguno de lo que ya existe te funcione, ya te inventas algo nuevo, ¿no? O sea, en este año solo he tenido que inventar de, ¿qué les gusta? 200 problemas que he resuelto en este año, 12, 15 arquitecturas nuevas a lo mucho, ¿no? Entonces, la mayor parte de los problemas los puedo resolver con TensorFlow Hub. Entonces, pues eso es como el pipeline habitual, ¿no? O sea, me voy a Papers with Code, veo cuál es lo más top, me voy a TensorFlow Hub a ver si está disponible. Si no, me conformo con las que estén disponibles porque la verdad es que voy a estar inventando cosas a menos de que neta valga la pena. Pero la mayoría seguramente lo puede resolver algo de aquí
Y ya, entonces la Big Can, pues ahorita les enseño cómo funcionan por adentro, pero digamos, si ustedes quieren aplicarla para un problema, el que sea, porque uno tiene que ser, creo yo que es importante saber conceptualmente cómo funcionan las cosas, pero luego también ser pragmáticos, ¿no? O sea, como que no vale la pena aventarse el orgasmo de programarlo a manita si ya te lo hace TensorFlow Hub, ¿no? O sea, es como un desperdicio de tiempo brutal. Uh-huh. Sobre todo si estás haciendo startups, ¿no? O sea, cuando estás haciendo una startup, importa vender, importa manejar a tus empleados, bajar capital, ¿no? Entonces, no. O sea, si tienes, aunque trabajes 80 horas a la semana o 100 horas a la semana, tienes que ocuparte en muchas otras cosas como reuniones o bla, bla, bla. Entonces, ayuda un chingo bajar un modelo de TensorFlow Hub y aplicarlo. Claro. Más que estar programando para poder experimentar rápido, hacer MVPs rápido, aunque tengas 80% de accuracy, y luego ya que tienes un chingo de lana y que ya estás vendiendo y todo, vas iterando y ahora sí ya te contratas un equipo de 20 researchers que te hagan unas arquitecturas muy mamonas, ¿no? Pero la mayor parte de las veces con los tres tops del estado del arte sales adelante, por lo menos para un MVP. Entonces, a menos, claro, que se vayan a dedicar a la investigación, que eso ya es otro tema, ¿no? Pero al menos en el mundo empresarial, renta más TensorFlow Hub. Entonces, pues aquí básicamente lo que está pasando es... Amigo, antes de que le sigas, solo no entendí cuando dijiste de que se había entrenado con Coco o algo así. En la documentación. Sí. Coco es esto. Coco es un dataset que patrocinan Microsoft y Facebook. Ah, va. Se okay. Llama Common Objects in Context. Es otra ontología, ¿no? En este caso tienes, por ejemplo, bicicletas. Y entonces ya te viene aquí un montón de imágenes de bicicletas donde la bicicleta está segmentada y también te dice, ah, mira, hay personitas, hay bicis, ¿no? Y ya te vienen los objetos segmentados. Y luego, por ejemplo, Coco está bien padre porque también te trae la descripción. Entonces, por ejemplo, puedes entrenar redes para descripción de imágenes, ¿no? Entonces, que tu input sea una imagen y tu output sea una descripción en texto de la imagen, que eso es súper útil. Entonces, está bien padre este dataset. Trae también los links a la imagen original. Entonces, tú le puedes picar aquí y ya te sale en Flickr, ¿no? Qué cool. Ok, no había entendido que era una ontología. Va. Sí, y son súper útiles. O sea, Coco, a mí me late más Coco que ImageNet. El tema con Coco es que es muy pequeño. O sea, ImageNet tiene 1,000 categorías, mientras que Coco nada más tiene 90, ¿no? Entonces, es mucho. Depende cuál sea el problema que quieres resolver, pero a mí me late más Coco si es que no estás haciendo nada demasiado raro, porque o sea, calientas tu arquitectura en Coco, o generalmente ya vienen calientitas en Coco, y ya nada más fine-tuneas a tu problema en cuestión, ¿no? Ok, gracias. Entonces, ahorita les explico por qué tengo este link. Entonces, TensorFlow 1 y 2 tienen una diferencia muy brutal. Cuando se inventó TensorFlow 1, se modeló como una gráfica de operaciones, ¿no? Entonces, en TensorFlow 1, tú haces como tu arquitectura y luego TensorFlow compila la gráfica y ya ejecuta las operaciones. Que eso era como súper cool y súper eficiente antes de que existiera PyTorch, porque cuando existió PyTorch, PyTorch trabaja directamente sobre NumPy, ¿no? Entonces, PyTorch es álgebra lineal, pero con una función de autodiferenciación, o sea, de poder hacer la derivada automáticamente. Entonces, eso volteó a TensorFlow de cabeza porque la gente se dio cuenta que estaba más chido poder trabajar directo con los tensores e ir viendo e imprimiendo tus tensores sin tener que compilar. Entonces, los de TensorFlow dijeron, ah, no, no, ya valimos, e inventaron el Eager Mode en la 1, ¿no? Que lo que te permitiera hacer lo mismo que hace PyTorch. Y luego, como fue tan popular y PyTorch empezó a ganar tanto terreno, ya les dio miedo a los de TensorFlow, y entonces la versión 2 ya ni siquiera, o sea, tienes, digamos, como modo secundario las gráficas, pero ya funciona igualito que PyTorch. Entonces, por eso aquí estos vatos hacen Disable V2 Behavior, porque si tienes el V2 activado, te hace los tensores en el momento, en caliente, ¿no? Y si lo desactivas, te hace la gráfica esta de cómputo, compila y ya lo ejecuta. Como este es un modelo muy gordito,
lo que están haciendo es compilarlo, porque si lo cargas en memoria, te cargas la memoria. O sea, tendrías que tener una instancia súper choncha de S2 para poder correr en tiempo real los tensores de una GAN, porque son muy, muy grandes, ¿no? Entonces, el método, o sea, el behavior V2 de TensorFlow está chido con modelos chiquitos, porque se parece mucho a PyTorch, pero con modelos grandes no, porque se alenta muy cabrón la compu. Entonces, por eso lo desactivan, ¿no? Para que no compile una por una las líneas, sino que se espere a que inicies la sesión para compilar toda la arquitectura y correrla toda de corrida, en vez de ejecutarla línea por línea como haría PyTorch. PyTorch se la suda, o sea, PyTorch, como puedes meter el vector directamente al GPU, le vale madre, porque aunque lo corras línea por línea, lo está corriendo en el GPU. Entonces, no se calienta como con TensorFlow. Entonces, yo por eso les voy a enseñar las dos versiones. Aquí está también la versión de PyTorch. Y van a ver que la de PyTorch es mucho más limpia, ¿no? Incluso cuando está corriendo en TensorFlow. Entonces, aquí lo que hacen es resetear el modelo. ¿Por qué? Porque el que viene descargado de TensorFlow viene en donde se quedó ese modelo congelado cuando lo entrenaron, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo está reseteando para que puedan ustedes empezar desde cero a hacer lo que quieran, ¿no? Ya con los pesos que vienen de internet. Entonces, aquí básicamente lo que está haciendo es cargar el modelo desde TensorFlow Hub. Aquí esta es la dirección de TensorFlow Hub. Este modelo de Big Gun lo hizo DeepMind. Entonces, aquí viene el link. Entonces, lo único que está haciendo aquí es cargar de TensorFlow Hub ese link, inicializar los tensores de entrada del discriminador y del generador y ya como precargar aquí, digamos en la gráfica, los inputs y los outputs, ¿no? Entonces, aquí lo que está haciendo son algunas funciones útiles para las GANs. Como habíamos hablado, esto de aquí, de Truncated C-Sample, ya habíamos dicho que lo que hace la GAN... ¡Ay, caray! Hay un chat. ¿Sintieron el sismo? ¡Ah, caray! No sentimos el sismo. A ver, entonces... Lo que hace la GAN es... Hago una distribución normal. Entonces, hago mi campanita aquí así bien chida. Y agarro un punto cualquiera de mi campanita, ¿no? Y luego eso lo paso por una red neuronal que es la inversa de la CDF. O sea, es la CDF a la menos 1. Entonces, ya dijimos que mi dataset tiene alguna distribución de probabilidad, ¿no? Que no sabemos, pero que esa es mi distribución objetivo, mi CDF. Entonces, por ejemplo, si quiero generar... Les enseño primero, entonces, qué sale y luego les... O sea, para que entiendan de qué les estoy hablando, porque si no, tiene sentido. Okay. Annotate, clear... Ok. Entonces, aquí tengo la GAN, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, de las 1,000 clases de ImageNet, le puedo decir, ok, quiero que me generes unos tiburones blancos, ¿no? Entonces me agarro mis tiburones blancos y le digo, quiero que me generes 5 tiburones blancos. Quiero que me trunques la distribución de probabilidad a 0.5 y que la semilla de ruido sea 10, ¿no? Entonces la GAN genera a partir de ruido gaussiano unos tiburones, ¿no? Entonces yo puedo decir, quiero que me generes unas avestruces, ¿no? Entonces me genera unas avestruces, ¿no? Estas fotos te las está generando a partir de lo que el sistema aprende. Mm-hmm. Sí, bro. Tocho. Que o me sea, esa avestruz no existe, compadre. Exacto. No queremos romper tu corazón, pero... Fue generada a partir de ruido gaussiano, ¿no? O unos caracoles. Ahora, es bien importante la truncación. ¿Qué onda, Hugo? Pero, por ejemplo, ahí te genera también el entorno. Sí. O sea, todo la matriz es también tu entorno. Sí. ¿Por qué? Porque el contexto es bien importante, ¿no? O sea, las cosas existen en un contexto. Por eso es que Coco se llama Common Objects in Context, porque es bien importante el contexto para la detección, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la imagen no va a venir
con el caracolito con el fondo blanco. Va a venir con el caracolito con un contexto. Entonces también es bien importante que aprendas el contexto del caracol, ¿no? Para que sea más realista la imagen. Entonces yo me puedo poner a generar lo que... Un pingüino, que también padre es. ¿Qué es la... El truncation, la truncación que... Ah, mira, unos sheets. Justamente iba a preguntar lo mismo. Justo. Entonces, aquí tengo unos sheets, que también padre. Entonces... A ver, yo me agarro... me voy a ir a mi whiteboard, porque es más fácil. Espera un tantito, stop share. Tengo aquí mi whiteboard. Ahí está. ¿Ven mi whiteboard? Uh-huh. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Yo tengo mi Shih Tzu, ¿no? Imagínense que esto es un Shih Tzu. Ok. Este es mi objetivo. Entonces, mis Shih Tzus siguen una distribución de probabilidad. Imaginemos que la distribución de probabilidad de los Shih Tzus es una cosa así, ¿no? Por decir cualquier estupidez. Y aquí está la media. Y aquí está todo lo demás, ¿no? Entonces, esa madre de ahí, que es la CDF, está bien fea, ¿no? O sea, eso es un Shih Tzu a nivel distribución de probabilidad. Entonces, está bien fea. No la puedo modelar fácilmente con una gaussiana ni con una Poisson. Es una distribución fea. Entonces, lo que yo me hago es una red neuronal que aprende la inversa de la CDF, ¿no? Es decir, lo que entra se convierte en un punto en la CDF. Aquí entra un vector, más bien un tensor, y se convierte en algún punto de esta CDF, ¿no? Aquí cada punto es un Shih Tzu. ¿Estamos o no estamos? Uh-huh. Cada punto de la CDF, los Shih Tzus, es un Shih Tzu en específico. Una instancia específica de todos los Shih Tzus posibles. Esta distribución de probabilidad expresa todos los Shih Tzus posibles con su contexto, ¿no? Y cada punto en esta distribución de probabilidad es un Shih Tzu. Entonces, lo que yo aprendo es la inversa de los Shih Tzus, de tal manera que yo me agarro una función gaussiana bien bonita. Tengo aquí mi media. Tengo aquí mis ejes. Y aquí hay 33% o una desviación estándar, ¿no? Y luego aquí hay 2 sigma, ¿no? Y luego aquí hay 3 sigma, ¿no? Entonces, yo sampleo algún punto de aquí, ¿no? Y cada punto de aquí lo paso por acá y genero un Shih Tzu, ¿no? Entonces, de lo que sampleo de mi distribución gaussiana, al pasarla por mi generador, me genera un Shih Tzu en específico. Entonces, eso es básicamente el principio de las GANs. Entonces, ahorita les enseño el principio de generar y luego les enseño cómo se entrenan, ¿no? Entonces, la truncación que hace es a dónde recorto los valores de la distribución gaussiana, ¿no? Si yo le digo 1, o sea, genera... Vean la calidad de este Shih Tzu, por favor. Uh-huh. O sea, o de este. O sea, son unos Shih Tzus muy mamones. ¿Por qué? Porque no está truncando. O sea, está dando una distribución completititita, ¿no? ¿Qué uh-huh. pasa? Que es más caro, ¿no? Entonces, yo trunco yeah. para reducir el espacio, ¿no? De los Shih Tzus que puedo generar. Vean, aquí todos los Shih Tzus son iguales. ¿Por qué? Porque el espacio de mi distribución es igualita, ¿no? Vean, ¿vieron cómo todos los Shih Tzus son igualitos? ¿Por qué? Porque solo le estoy dando la opción de que haya hasta el 0,02 de... O sea, estoy truncando mi distribución de probabilidad normal a 0,02. Digamos que la truncación es la variabilidad, ¿no? O sea, uno es Shih Tzus completamente distintos, ¿no? Vean, Shih Tzus distintos, ¿no? Punto 5 es Shih Tzus medianamente distintos. Entonces, vean, es más o menos el mismo Shih Tzu, solo con un poquito de diferencia. Y entre más baja la truncación, más parecido el Shih Tzu, ¿no? Y entre más alta la truncación, más diferente el Shih Tzu. Es como la variabilidad, digamos, porque trunca la distribución normal. Yo puedo hacer muchos Shih Tzus, ¿no? 20. Entonces, me da 20 Shih Tzus muy variaditos, ¿no? Ninguno de estos existe. Ahora pasan estas cosas horribles, que es, por ejemplo, que en el contexto de humanos, ¿no? Pero como yo no estoy aprendiendo la distribución de probabilidad de los humanos, sino la distribución de probabilidad de los Shih Tzus, pues a veces me pasan estas aberraciones. Estas aberraciones pasan por no limpiar bien el dataset, no por la GAN. La GAN funciona hermoso. O sea, cuando tiene que funcionar, vean este Shih Tzu, ¿no? O este. O sea, cuando están bien hechas las imágenes o bien limpiecitos los datasets, hace estas cosas hermosas, ¿no?
cuando está mal limpiado, ¿sí se puede decir así? ¿Mal limpiado? ¿Sí? El dataset, este, pasa esto, ¿no? Porque aquí no había un Shih Tzu, o el Shih Tzu estaba como por ahí, ¿no? Entonces, como se metió esta aberración al dataset, pues te sale esta mamada, ¿no? Pero cuando está bien el dataset, pues no pasa eso, pasa esto. Entonces, este, pues eso pasa. Ustedes pueden decirle a la GAN cuántos samples quieren que haga de su distribución normal, dependiendo cuántos Shih Tzus necesiten. Y luego truncar, pues es la variabilidad, ¿no? O sea, menos truncación es más parecido todo el sampling, más truncación es menos parecido el sampling. Y luego la noise-sieve cambia a partir de qué parte de la distribución sampleas, ¿no? Entonces, a lo mejor yo quiero samplear más de la derecha, entonces me salen estos Shih Tzus. Quiero centrar más al centro, me salen estos Shih Tzus, ¿no? Entonces, si yo sampleo de partes distintas de la distribución, pues me salen Shih Tzus distintos. Entonces, para yo hacer un gran, gran Shih Tzu, necesito una combinación entre truncación y semilla, ¿no? Entonces, tengo que estar jugando ahí con varias semillas a ver cuál es el Shih Tzu que me gusta más, ¿no? Que también es bueno samplear más de un Shih Tzu a la vez para que no... Creo que salen unos muy feos. Ahora, los Shih Tzus salen feos porque tienen cara, ¿no? Pero las cosas que no tienen cara suelen ser más cool. Por ejemplo, o que no tienen como una forma perfecta. Vamos a suponer... a ver qué tal hará un casco de fútbol. Porque entre más este variable sea el contexto, peor sale la imagen, ¿no? O sea, las imágenes que salen mejor son las que el contexto es muy parecido o no es muy rico y que no tienen una forma muy definida. Vean qué horror de... Por eso, y no, nunca confíen en los papers porque los papers solo muestran las imágenes que salieron bien, ¿no? Entonces... siempre salen cosas ahí súper chidas como GPT-3, que es, o sea, de los fraudes más impresionantes de la vida. Este volcán, ¿no? Este volcán sale chido. ¿Por qué? Porque no es muy diverso el contexto. Y porque no hay caras en el contexto, ¿no? Ah, esto se explota. O sea, puede ser cosas bien interesantes con las GANs. Nada más hay que tener siempre conciencia, ¿no? Y luego puedes hacer unas cosas aberrantes como estas, que es interpolación, ¿no? Que es, o sea, tú te puedes agarrar, por ejemplo, unas 3 imágenes con unas 7 interpolaciones, lo truncas altito. Y puedes hacer, por ejemplo, quiero que me hagas un tiburón que aparte sea ajolote. Quiero que me hagas un tiburón ajolote, ¿no? Entonces hace unas asquerosidades de este tipo. Prepárense para ser horrorizados, ¿no? Entonces, del lado derecho está lo más ajolote y del lado izquierdo está lo más tiburón. Entonces, lo que hay en medio, pues, es el tiburón ajolote, ¿no? Entonces, por ejemplo, le puedo decir, quiero que me hagas una iguana ajolote. Estas cosas horrorosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esta es una manera fácil de ver cómo cambia la distribución de probabilidad. Entonces, esta distribución de probabilidad es la asociada a la iguana más puramente, ¿no? Y esta distribución de probabilidad es la asociada al ajolote más puramente. Y la que está en medio es una interpolación o una combinación de las dos distribuciones de probabilidad, ¿no? Entonces, pues ya para qué lo usan, ya es cuestión de nosotros como seres humanos. Por ejemplo, para cruzar perros, ¿no? O para cruzar personas, también eso podría ser muy interesante. Bueno. Quiero saber cómo me va a salir mi bebé, pues la probabilidad mía, una de mi pareja y la de en medio es el bebé, ¿no? Entonces, puedo cruzar un beagle con un...
Vamos a cruzar un Beagle con un English Foxhound, ¿no? Entonces, este es el... Ya ni sé cuál es el Beagle y cuál es el Foxhound. Ah, aquí sería el Foxhound y aquí sería el Beagle, ¿no? Uh-huh. Y lo de en medio, pues, es la cruza. Entonces, la cruza sería así, ¿no? Esta es la que salió más bonita. ¿Cómo puedo evitar que sean tan variadas? Truncar, ¿no? Para que sea más parejito. Entonces, estas ya salen más estables, ¿no? Cuando voy a interpolar, me conviene truncar. Para que sea mucho más estable. Ya sale. Esta es una cruza bien hecha de esas dos especies, ¿no? Ahora lo puedo cruzar con algo un poco más locochón, como un Irish Terrier. Vean, pobrecito, nunca crucen un Terrier con un... Entonces, ¿queda más o menos claro el concepto o no? Sí. Entonces, básicamente eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Esta función es la que trunca. Se dan cuenta, primero saca aquí ¿Ven que dice seed? Esta seed es esta, ¿no? Es esta de aquí, no hay seed. Que es a partir de donde sampleo, ¿no? ¿En qué parte de la distribución normal sampleo? Entonces, aquí es... Estás ampliando algo de acuerdo a lo que le dije dónde samplear y luego recorta la distribución normal a donde yo le haya dicho, ¿no? Luego aquí, pues básicamente convierte vectores a categorías. Los one hot encoded ya habíamos hablado que es vectores donde si yo tengo, por ejemplo, 5 categorías posibles, la categoría correcta es 1 y todo lo demás es 0, ¿no? Entonces es un vector de 5 dimensiones. Que a lo mejor si mi categoría es la 3, pues entonces es 0, 0, 1, 0, 0, ¿no? Entonces, y luego esto simplemente se amplía. O sea, agarra, se forma una distribución normal que debe ser... ¿Dónde estará? Ah, aquí está, ¿no? Es que aquí ya agarro el ruido de otro lado. Pero básicamente tomo un ejemplo... Aquí lo que está haciendo es una imagen, ¿no? Y la está recortando al tamaño del lagan. Y luego aquí es la que interpola, lo que vimos de abajo, ¿no? Que combina dos distribuciones distintas. Y luego aquí está formando ya la imagen a partir del ruido. Y aquí ya te enseña la imagen. Entonces les voy a mandar este código para que lo puedan ver con calma. Pero básicamente lo que hace es cargar una Big Bang de TensorFlow. Y samplear, ¿no? Y pueden hacer cualquiera de las imágenes de la ImageNet. Si quieren hacer cualquier otra cosa, entonces lo que hacen es entrenar su discriminador en esa nueva cosa y entrenar su generador, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver ahorita en PyTorch. ¿Hasta aquí dudas o problemas o algo? No. Entonces, este es otro tipo de arquitectura que se llama DC-GAN por Deep Convolutional GAN, ¿no? O sea, es una GAN que utiliza redes convolucionales en su discriminador y en su generador. Ya hemos hablado que el discriminador lo que hace es una clasificación binomial donde uno es que es una imagen de verdad y cero es que es una imagen falsa, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hacer es convencer al discriminador de que la imagen que estoy generando es de la misma distribución de probabilidad que el dataset en el que le entrené. Entonces, yo primero entreno el discriminador sobre mi distribución de probabilidad de mis datos. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta es para generar caras. Entonces, el dataset original sobre el que entrenan es este, que es un dataset de Hong Kong que se llama CelebA, que trae 10,000 celebridades con diferentes características. Por ejemplo, bigotes, sonriendo, caras ovaladas, narices puntiagudas, con flequillo... con gafas, ¿no? Y entonces, este fue como el dataset original, era en el que todos trabajábamos hasta el 2016, que fue cuando salió, y luego ya salió uno mamoncísimo de Microsoft, que es de 10 millones de caras, ¿no? Entonces, el más cool ahora es este,
que trae montones de celebridades de todos lados, y te dice a qué se dedican y todo. Entonces puedes decirle, genérame alguien que tenga cara de artista, y pues te lo saca, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos datasets está muy bien para entrenar. Nada más que este pues está mucho más grande, ¿no? Entonces, lo que hace esta es, tú primero entrenas tu discriminador sobre las celebridades para decir, ah, ok, pues una celebridad se ve así, ¿no? Y luego ya entrenas tu generador comparando con tu discriminador, ¿no? Entonces, le das al discriminador una imagen de verdad y ves que si te la clasifica que es de verdad, y luego le das una falsa y ves si te la clasifica que es falsa, y la función de costo va comparando utilizando algo que se llama juegos minimax, que los inventó John von Neumann, que ese tipo es un puto genio, o sea, no sé qué no ha inventado, pero John von Neumann inventó la arquitectura de las computadoras modernas, trabajó muchísimo en física cuántica, o sea, es un cuate sumamente creativo. O sea, yo creo que, o sea, entre Paul Erdos y John von Neumann han inventado, o sea, la mitad de lo que conocemos hoy en día. Entonces, entonces von Neumann inventó la teoría de juegos, que es básicamente un esquema matemático de cómo tomar decisiones entre contrincantes que pueden tomar decisiones, ¿no? Entonces, es bien importante la parte de contrincantes, porque para que la teoría de juegos funcione, lo que estás buscando debe ser diferente, ¿no? Si dos participantes están buscando lo mismo, sí hay juegos de ese tipo, pero ya no son minimax. O sea, los juegos minimax tienen que ser sí o sí dos participantes que están buscando cosas distintas, ¿no? También hay teoría de juegos para cooperación, pero es una teoría distinta a la minimax. ¿Por qué se llama minimax? Porque lo que tú quieres hacer es minimizar la pérdida máxima, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Pues si hay una decisión que me hace perder 5 pesos y hay una decisión que me hace perder 2 pesos, pues tomo la decisión de 2 pesos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque voy a perder, o sea, no puedo evitar perder, ¿no? En el juego no se ganó, o sea, no hubo una decisión de ganar 5 pesos y una de ganar 2, ¿no? Sino lo que estás tratando de hacer es perder lo menos posible, por eso se llama minimax, ¿no? Entonces, aquí, pues, ¿qué pasa? La red, el discriminador está tratando de clasificar correctamente si es verdadero o falso, y el generador está tratando de generar una imagen falsa lo más cercana posible a la distribución de probabilidad de las imágenes de verdad. Entonces, si gana la generadora, pierde la discriminadora, ¿no? Y si gana la discriminadora, pierde la generadora. Entonces, es un juego minimax. Al final, el balance del juego o el equilibrio del juego se alcanza cuando al discriminador nada más le queda adivinar, ¿no? O sea, cuando ya el generador siempre te da 50-50, porque no tiene manera de saber. O sea, es igual de probable que sea de verdad o que no sea de verdad. Entonces, es cuando tienes un generador perfecto. El generador ideal genera imágenes donde, o sea, no puedes saber a ciencia cierta si es verdadera o falsa, no te queda más que adivinar, ¿no? Entonces, ahí es donde alcanza el equilibrio, cuando la probabilidad del discriminador es 50%. Entonces, ¿hasta aquí dudas, problemas, preguntas? Tocayo, las GANs, básicamente, o sea, el uso de las GANs ¿es como para este tipo de aplicación o es más amplio? O sea, ¿se puede usar para todo estilo de cosas? Hombre, o sea, es que, a ver, hay modelos que son de clasificación y regresión. Ajá. Modelos que son de predicción y modelos que son de generación, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los de clasificación y regresión miran hacia el pasado, ¿no? Uh-huh. Entonces, de lo que ya pasó, obtén el patrón, ¿no? ¿Qué distribución es la que hay ahí de lo que ya pasó, ¿no? O sea, ya hubo un tiburón, ahora dime si era tiburón o no era tiburón, ¿no? Uh-huh. O ya hubo una casa, ahora dime si cuesta 3 pesos o cuesta 10, ¿no? Uh-huh. Los de predicciones, de lo que ya pasó, dime qué va a pasar, ¿no? Uh-huh. Entonces, mira, las casas han estado subiendo 5% todo cada año. ¿Cuánto van a subir? O sea, ¿cuánto van a costar en 2027? ¿No? Uh-huh.
Entonces, y luego los modelos generativos como las GANs es, o sea, sabiendo que simplemente hay ciertas cosas que pueden pasar, genera un evento nuevo, totalmente, por eso se le llama a veces creatividad artificial, ¿no? Es la diferencia entre tener, imagínate que yo te traigo al mayor experto en ajolotes del mundo. Pues te va a poder decir todo sobre los ajolotes que haya visto, ¿no? Te va a decir, ah, pues sí, pues mira, hay unos ajolotes rosas, unos verdes, unos azules, unos con las patitas así, ¿no? Te va a poder describir a la perfección los ajolotes y te va a poder decir si algo es ajolote o no es ajolote, pero no te va a poder generar uno nuevo, ¿no? Ahora imagínate que traigo a un güey que va a trabajar en Jurassic Park y que te va a hacer un nuevo ajolote, ¿no? Entonces te va a sintetizar un ADN que te va a hacer un nuevo ajolote que nunca ha existido, pero que tiene las mismas características que un ajolote que sí existe. Entonces, de tal manera que este nuevo ajolote, esta nueva cosa que te va a crear, tú la vas a clasificar como ajolote, ¿no? Pero nunca ha existido. Pero sigue el patrón de lo que sí ha existido, ¿no? Eso es lo que hace una GAN. Es cuando tú quieres generar algo que nunca ha existido, pero que siga lo suficientemente bien el patrón de lo que ya ha existido, de tal manera que lo clasifiques como algo que ya existió o como algo que ya existe, ¿no? A pesar de que sea completamente nuevo. Yo lo uso con Sotelo y con su primo Limón para generar ropa. O sea, sampleamos el closet de Kendall Jenner y te generamos ropa que nunca haya existido, pero que se parezca a algo que usaría Kendall Jenner, ¿no? Claro. Sí, ahora, lo que en cuanto a usos de imágenes, como que lo tengo muy claro, o la ropa que al final del día, de cierta forma, pues también... Música. Te voy a armar un reggaetón que suena como Maluma. Música, ok, ya perfecto. Casado a Maluma, ¿no? Ya, claro, tienes toda la razón. Ah. Te voy a generar una película. O GPT-3, tu algoritmo favorito. Puto GPT-3, sí. Es, una, es generativo, ¿no? O sea, es... Claro. Yo no voy a decir nada de GPT-3, ¿qué tal que me mata en un... yo me quedé con otra duda. ¿Qué onda? Con todo esto de los... Bueno, que tienes los datasets, ¿puedes crear una GAN que también respete el contexto? O sea, que le des, genérame un artista que esté en una gala, por así decirlo, o el artista en una película de acción. Sí, por supuesto. O sea, que respete el contexto. Tu dataset, ¿no? Acuérdate que tu GAN no conoce nada del universo que tú no le hayas dicho. Claro. Entonces, si tú entrenas tu discriminador en puro a celebridades en galas, pues te va a generar una celebridad en una gala, ¿no? Ah, ok. Diría un bro, para el que solo tiene un martillo, todo lo que ve es un clavo. Uh-huh. Sí. Entonces, tú tienes... O sea, tu GAN básicamente alucina ruido gaussiano, ¿no? Entonces está bien high, está como ¡uhú! ¿No? O sea, y tú quieres dirigir esos alucinas a una distribución de probabilidad que ya existe. Entonces, tú a tu discriminador le vas a meter lo que quieres que alucine tu generador. Entonces, si yo le meto Maluma a mi discriminador, lo que va a salir de mi generador es Maluma. Claro. Me quedé pensando por lo mismo del caracol. Acuérdate que en la academia, los modelos que yo les enseño son modelos que salieron de la academia, ¿no? Y en la academia lo que importa es hacer algo nuevo, que sea mejor a lo que ya existía y que sea muy general. Ese es el objetivo de la academia, es lo que he tratado de optimizar, ¿no? Publicar papers. Lo que trata de optimizar en el mundo empresarial es que la diferencia entre costo y beneficio sea la más alta posible, ¿no? Entonces, es optimización de la diferencia entre el costo y la ganancia. Entonces, es bien distinto qué funciona en la vida real a qué funciona en la academia. ¿Por qué? Porque en la academia tienen... Stanford tiene, yo que sé, 80 GPUs que se puede quemar durante 4 semanas y le vale madre porque son suyos, ¿no? Se los donaron, son gratis. Okay. En una startup a lo mejor tienes presupuesto para un solo GPU por 2 semanas, ¿no? Uh-huh. Y entonces tienes que hacer el mejor modelo posible con esa lana. Entonces no puedes hacer cochinadas. O a lo mejor tiene que correr en un Android super chafita de Huawei, ¿no? Entonces, no puedes ser una cansota porque no te cabe, ¿no? Claro. Entonces, es bien distinto hacer cosas en investigación que hacer cosas para industria.
Entonces, en industria tienes que ser muy creativo con cómo planteas sus problemas, más que crear modelos muy vergas. Entonces, importa mucho modelos chiquitos, modelos escalables. No lo vas a entrenar en todo ImageNet, ¿no? A lo mejor lo bajas preentrenado de ImageNet para ya tener un discriminador muy rico, pero fine-tuneas tu discriminador a solo está en gala o no está en gala, ¿no? O está en gala o está en el parque. Ya. Yeah. Es como un discriminador mucho más limitado para que puedas usar un generador mucho más pequeño, porque al final lo que tú vas a exportar y meter en un Android es el generador, ¿no? No el discriminador. El discriminador no lo vas a usar para entrenar. Entonces tú puedes tener un discriminador súper cerdo, pero con un generador muy bebé. Uh-huh. Ya te entendí. Pues. Entonces aquí en PyTorch lo que va a estar pasando es, o sea, ignoremos todo esto, nada más para que entiendan conceptualmente, ya después ustedes lo sigan con calma, poquito a poquito. Partes importantes. Este es un generador. ¿No? Uh-huh. ¿Qué hace el generador? Chéquense. Esto es una DSGAN. No todos los generadores funcionan igual, pero les enseño este porque es un generador muy bonito. O sea, es un generador bien hecho, ¿no? Entonces, ¿por qué está bonito? Porque es bien sencillo, ¿no? Tiene una capa convolucional, una normalización y una relu. ¿Qué no hemos visto? La normalización. ¿A qué le suena que sea una normalización? ¿A que lo acerque a la distribución? Exacto, ¿no? O sea, cualquier jalada que salga de estos filtros convolucionales lo va a volver una distribución normal. Y luego ya le va a aplicar una no linealidad. De tal manera que no se me salga del guacal lo que estoy aprendiendo, ¿no? O sea, porque si yo dejo que mi convolucional aprenda lo que se le dé la gana, sin clipearlo, me puede generar unos outliers muy raros, o tender a infinito, o tender a cero. Entonces, lo que yo hago es aprendo información y luego esa información la transformo en una distribución normal para que lo que entre a la siguiente capa esté dentro de una distribución normal. Entonces, aquí aprendo otra... O sea, lo que aprendo entonces es la media y la desviación estándar, ¿no? Entonces, aquí tengo unos filtros que me dan cierta distribución normal con cierta media y cierta desviación estándar, que cuando entra esta otra capa, ya pasada por la no linealidad, otra vez lo multiplico por otros filtros que me van a dar otros valores, pero dentro de otra distribución normal, ¿no? Entonces voy generando filtros que comprimen información, distribuciones normales que alinean la información en una campanita bonita y una no linealidad que aporta más información que una combinación lineal entre estas dos, ¿no? Ya dijimos que sin la relu, esto y esto serían la misma matriz, ¿no? Que lo que hace que haya variedad es la no linealidad, ¿no? Entonces, aprendo información. Normalizo la información en una campana, la hago no lineal. Esa información otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, hasta que al final le hago la tangente hiperbólica y ahí ya sale mi imagen, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Pues es una distribución de probabilidad, ¿no? ¿Cómo es una tangente hiperbólica? Pues así. Esta es una tangente hiperbólica. Perfecta, ¿no? O sea, es una tangente hiperbólica perfecta. Luego lo que yo hago con mi red neuronal es torcer esta tangente hiperbólica para que tenga la forma de la distribución de probabilidad que yo quiero, ¿no? Entonces empiezo con este churrito y lo voy torciendo con mi red neuronal hasta que es un churrito que representa la distribución de probabilidad de mi dataset, ¿no? Entonces, eso es eso. Es una red neuronal convolucional, que ese es mi generador, lo estoy metiendo aquí a mi GPU, ¿no? Y ya, básicamente. ¿Qué es el discriminador? Arquitectura súper chula otra vez, ¿no? O sea, red convolucional, capa convolucional, relu. La leaky relu, la relu normal va de, si es algo menor a cero, lo pone en cero, y si es algo mayor a cero, pone el número positivo que haya salido, ¿no? O sea, si lo que salió de aquí es menos 5, entonces lo que pasa en la siguiente capa es 0. Si lo que salió de aquí es 2, pues lo que pasa en la siguiente capa es 2. ¿Tiene sentido o no? Quita los negativos, una relu. Y la leaky relu no pone 0, sino pone el numerito que aquí le pongas. Entonces, en lugar de igualarla a 0, le iguala a 0.2, que eso ayuda a multiplicar más fácil, ¿no? Y a que no se demoran tantas neuronas. Pues porque multiplicar por 0
me deja todo en cero, mientras que multiplicar por punto 2, pues me deja un valor muy pequeñito, pero no es cero, ¿no? Entonces, otra vez, o sea, convolucional, liquirelu, convolucional, normalizo, liquirelu, convolucional, normalizo, liquirelu, convolucional, normalizo, liquirelu, convolucional. Y al final, sigmoide, que es una sigmoide muy parecida a la tangente hiperbólica, pero un poquito más abrupta, ¿no? Más violenta. La tangente hiperbólica es bien suavecita. La sigmoide es violenta, ¿no? Entonces, nuevamente, o sea, esto es, digamos, como la plastilina de las distribuciones de probabilidad, y lo que hace mi red neuronal es torcerla, moldear esa plastilina para que quede ya como mi distribución de probabilidad, como mi CDF, ¿no? Y aquí ya está mi discriminador. Entonces, aquí estoy haciendo mi ruido, ¿no? Genero ruido gaussiano, ¿no? Y aquí tengo mi función de costo, que es BC. Es binary classification. BCE los... A ver si está... No, es binary cross entropy. A ver si tengo una gráfica de binary cross entropy. Binary cross entropy loss graph. Se ve como esta, ¿no? Entonces, esta es como la formita de la función de costo. Entonces, obviamente, entre más alta la probabilidad, más baja la función de costo. ¿Sí ven? Entonces, si la función de costo es alta, la probabilidad es baja, ¿no? Si la función de costo es baja, la probabilidad es alta. ¿Tiene sentido? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es tomar una distribución, una función de costo de binary cross entropy, donde 1 significa que si soy una imagen de verdad, 0 significa que soy una imagen falsa, ¿no? Y entonces, básicamente, aquí están mis optimizadores. Uso Adam para el discriminador y Adam para el generador. Adam es una forma con algunos parámetros adicionales de descenso del gradiente. Y entonces aquí ya voy a entrenar. Entonces aquí, si se dan cuenta, inicia mi gradiente en cero, ¿no? Luego aquí pasa la imagen por mi discriminador, calcula el error, hace la derivada, ¿no? Y ya le resta la derivada. Y luego aquí genero ruido, ¿no? Este es mi generador, genero ruido, lo paso por mi generador. Aquí estoy metiendo mi imagen generada al discriminador. Calculo mi función de costo, optimizo, ¿no? Y así me la voy llevando, ¿no? Aquí aquí estoy entrenando el discriminador. Entonces paso el fake, digo el generador, paso el fake por el discriminador, calculo mi función de costo, hago mi descenso del gradiente y avanzo, ¿no? Entonces, no tiene nada de raro una GAN, solo que estoy entrenando dos redes al mismo tiempo, ¿no? Y la distribución de probabilidad, digo, la función de costo es el combinado. O sea, es el logaritmo de la función de costo del discriminador compuesta con la función de costo del generador, ¿no? Entonces, calculo la función de costo del generador, calculo la función de costo del discriminador, le saco el logaritmo y esa es mi función de costo general, mi equilibrio, ¿no? Entonces, pero se entrena por backpropagation igual que cualquier otra red, ¿no? Y ya, eso es básicamente una GAN. O sea, si se dan cuenta, no es nada diferente a lo que hayamos visto, nada más que son dos redes distintas, ¿no? O sea, es una red que aquí genera cosas y que termina en tangente hiperbólica. Otra red que es la que va a clasificar cosas, que trae leaky relu y que trae sigmoide, ¿no? Pero al final el principio es el mismo. La parte importante es en cómo las entreno, porque aquí al discriminador lo que voy a usar es binary cross entropy, esa es la función de costo, ¿no? Voy a tratar de hacer binary cross entropy. Y aquí en el generador, primero voy a generar mi imagen como tal, y luego ahora sí la voy a comparar con la del discriminador, y entonces ahí ya voy a actualizar mi generador, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿dudas, preguntas, problemas? No. ¿Todo cool? Todo cool. Hugo, Suri, Axel. Sí, te entiendo. Y pues ya, o sea, no hay la gran ciencia en las GANs, ¿no? O sea,
digo, la idea es chulísima, pero al final la idea pues es muy sencilla. Es tomo una distribución normal, sampleo algo a la distribución normal. La parte importante es el discriminador. Entonces, por ejemplo, si yo quiero generar un vaso, pues entonces tomo muchas imágenes de vasos, entreno mi discriminador con vasos para que esté ya calientito, ya que ya vi que ya clasifica vasos chido, entonces ahora sí ya meto mi generador. Entonces tomo mi generador, sampleo ruido gaussiano, multiplico por mis pesos aleatorios, genero una distribución, comparo la distribución del generador con la distribución del discriminador, y como yo ya sé si es falsa o es verdadera, pues entonces veo que me evalúa el discriminador. Si el discriminador me dice que es verdadera cuando es falsa, hago backpropagation, hago backpropagation, y en mi generador, comparándolo contra la distribución del discriminador, lo actualizo para que genere una imagen mejor. Entonces el generador va generando cada vez imágenes mejores y el discriminador se va haciendo cada vez mejor en determinar si es buena o si es verdadera o falsa la imagen, ¿no? Entonces, y ese es el mismo principio para lo que se me ocurra generar. En el caso de Richard Einstein, que le importa mucho las finanzas, yo puedo agarrarme un portafolio conocido, de un fondo conocido. Por ejemplo, me meto a Crunchbase y busco el portafolio de Sequoia, ¿no? Uh-huh. El portafolio de Sequoia, veo en qué etapa invirtió, todo. Me hago un vector muy rico de eso. Y ese va a ser mi discriminador, ¿no? Yo le voy a decir, quiero que me hagas unos portafolios que se vean como esto, ¿no? Que se parezcan. Uh-huh. Unas inversiones que se vean así. Entonces, me va a generar unas inversiones random, ¿no? Y lo va a comparar con las inversiones chidas. Entonces, al final, yo le doy unas empresas, ¿no? Entonces, va a empezar a generar portafolios y el discriminador va a decir, no, este está feo, no, este está feo, no, este está feo, hasta que ya es capaz de generar algo similar. Muy mamones, ¿no? Y ya es nada más yo ese portafolio, ahora sí lo aplico en la vida real y en eso invierto, ¿no? Sí, lo nuestro es un poquito, es otro approach, pero eso está muy interesante. Entonces, y yo qué sé, o sea, en cualquier área de la vida se le puede aplicar. O sea, yo pues luego genero poemas, ¿no? Por ejemplo, con Gantz, o genero cuadros. Si han visto, no sé si han visto mi cuenta que se llama Reinterpretations, son cuadros generados con Gantz. Entonces, pues hago alucinar un ratito la red neuronal con imágenes de cosas que me gustan, como elefantes, y la red alucina unos cuadros, ¿no? Sí, yo he visto tu eso es arte, mi estimado. Son muy buenos. Y yo tengo una duda. ¿Es muy pesado entrenar este tipo de redes en casa, en una computadora personal? Necesitas un GPU, ¿no? O sea, depende, ojo, porque depende del problema, no la arquitectura. O sea, en imágenes siempre necesitas un GPU. No tiene nada que ver con la GAN, sino que con imágenes siempre necesitas un GPU. Sí, no hay problema, pero no tengo, digamos, una K40, una cosa así, ¿no? La puedo comprar en Amazon, $1 por cada hora. Sí, pero tampoco quiero gastar dinero, ¿sabes? ¿Tienes tu Nvidia, tu tarjeta Nvidia para gaming? Es AMD, una 570. Es para gaming, pero también tiene modo de cómputo. Lo que quiero saber es si es muy pesado que necesitas servidores con varias GPUs o lo puedes hacer con una GPU sola. No, con uno. O sea, en la vida real casi todo el mundo tiene solo un GPU. Es bien, o sea, tienes que ser DeepMind o Google o algo así para ya tener un chingo, ¿no? O una startup que se dedica a hacer AI. Pero, o sea, tú con un GPU que tengas en la vida ya es suficiente. ¿Ya probaste en esta madre? Paper. Espérate, te digo. Los nombres se me olvidan. Hay una plataforma que se llama Paper. No, GPU rental. No. Paperspace. ¿Ya probaste Paperspace? No la conozco. Paperspace está bien padre porque te da un GPU gratis. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo funciona?
No, es gratis, literal. O sea, es gente bien padre. Métete paperspace.com y puedes usar un GPU gratis. Luego ya, si quieres más poder computacional, pues ya rentas. Pero aparte, también rentar es súper barato. La diferencia entre Paperspace y Amazon es que Paperspace es solo Jupyter Notebooks, ¿no? O sea, solo puedes correr un notebook. También Colab luego trae GPUs gratis. Ok. Entonces, en Colab o en Paperspace puedes tener un GPU gratis. La diferencia contra Amazon, pues es que Amazon ya es una infraestructura, ¿no? Ya es como si quieres hacer una app basada en AI y mantener tu servidor prendido 24/7 infiriendo cosas, ¿no? Paperspace es más para hacer experimentos. Ok, muchas gracias. Voy a probar. Está bueno, Paperspace. Full disclosure, Paperspace no me paga nada por recomendarlo. entonces, eso, pues, o sea, el punto es ser creativo con la creatividad artificial, ¿no? O sea, entonces, pues piensen, pensar en términos de distribuciones de probabilidad cambia mucho la vida, porque es como, ah, caray, ¿no? O sea, esto podría representarlo como una distribución de probabilidad en un discriminador que después pueda entrenar un generador que la pueda imitar. Y si la respuesta es sí, entonces puedes aplicarlo en ese problema. Hay una distribución de probabilidad para, o sea, cualquier problema de inteligencia artificial, de una red neuronal, digamos, se puede pensar como que existe una distribución de probabilidad para cualquier problema en el mundo. Y a la hora de ajustar los pesos de tus neuronas, te estás acercando a esa distribución platónica, ¿no? Sí, ¿o no? O sea, uno, el set de datos debe ser finito. O sea, requisitos claro. Para que algo pueda aplicarse una GAN. Una, la distribución tiene que ser finita. O sea, tiene que ser sobre cosas finitas. Cool. Dos, tiene que ser computable en tiempo humano, ¿no? Porque a lo mejor es finita, pero es computable en claro, 3 millones de años, ¿no? Sí. Entonces, y luego, pues, tiene que haber los datos para entrenar el discriminador. Sí, sí, sí. Digamos que la platónica, igual me estoy pasando la lanza, pero, o sea, con cualquier set de datos hay una distribución de probabilidad para cualquier característica que nosotros queramos extraer de ese set de datos. Exacto. Eso sí. Todo set de datos finito y computable en tiempo humano tiene una CDF computable con nada. Cool. ¡Qué cabrón! Se dice fácil. Concepto muy cabrón, güey. Se dice fácil, ¿no? Porque ya hemos construido todos estos conceptos a lo largo de estas semanas, ¿no? Pero o sea, es bonito que sea tan simple, pero pues tienes que entender todo el contexto para que parezca simple. De acuerdo. Está bueno. Va, pues, ¿algo más chiquitines o ya cerramos? Muchas gracias, man. Gracias, buenas noches. Va, siguiente clase, ¿qué hacemos? Porque ya acabamos. Gracias, amigo. ¿Qué te parece si un día de estos nos agarramos y tratamos de montar algo como si tratáramos de testear un MVP, ¿sabes? Podemos conceptualizar una idea y cómo lo llevarías de idea a MVP, aunque sea solo demostrable ahí en el whiteboard. Ajá. Y más o menos llevar, o sea, como esa sensación de que, bueno, tengo que explorar esto, 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 y para hacer un MVP de esa idea, de esa, se puede hacer trazándolo de esta forma. Pues yo trabajo mucho con ropa en iPhones. Entonces les puedo enseñar, por ejemplo, cómo es una app que detecta ropa, ¿no? Y que luego con un GAN te genera un outfit, que es mi app de Oli, ¿no? La que ya le voy a enseñar. Sí, sí, sí. Que es básicamente, o sea, es un clasificado, un detector de objetos para encontrar ropa, que luego, pues obviamente, eso lo guarda los metadatos y luego te genera outfits con una GAN a partir de los metadatos, ¿no? Qué chido. Estaría porque madre verlo. O la otra es, te digo, algún ejemplo de reinforcement learning. Está bien perro, reinforcement learning. Sí, es que ese está perro, güey, porque, o sea, no necesitas datos de entrenamiento, ¿no? Son supervised,
Yo digo, o sea, ni siquiera lo tenemos que programar. O sea, con que nos digas, mira, güey, como hiciste hoy, es un formato chingón. De decir, mira, aquí hay uno, aquí hay un ejemplo sencillito y el reinforcement learning jala así y esto es lo que están haciendo. Puta, yo igual jalo. Rayado. Bambi, pues si quieren, vemos reinforcement en la que sigue porque ya Kans fue por Suri. Entonces, podemos hacer una de RL, que también está... Pues con eso pueden hacer self-driving cars y pueden hacer jugar Atari o jugar StarCraft con... O sea, les enseño Jim y todas estas cosas que son como muy comunes de RL. Como el estado del arte en RL. Y si quieren, a la que sigue hacemos un MVP de una app de... Órale. Las dos suenan interesantísimas. Buenísimo. Órale, morros. Pues mil gracias. Cuídense mucho. Gracias. Buenas noches. Hablamos, tocayo.